Hola, ¿qué tal amigos de Flow Noticiero? Bienvenidos una vez más a Flow Noticiero, tu canal de noticias con Flow. Y sí, señores, lo estás viendo ahí y también lo estás leyendo en la miniatura, bueno, en el título. Y Tempo dice que no le va a responder, que prácticamente Polaco está muerto. Polaco dice que sí le va a responder. Lugar le dice a todo el mundo que es un cabrón y los viejos y se mete y dice que la nueva es la que va a romper. Señores, de verdad, no te puedes perder este video. Así que dale acá de una vez si no estás suscrito para que no te pierdas nada de lo que está pasando en el género urbano. Y vamos a empezar de una vez por uno de los más grandes, si no es el más grande hoy en día, porque hay mucha diatriba en eso, y es el Big Boss Daddy Yankee, 80-30-30, como tú le quieras llamar, sí. Ahí lo tienes, Raymond Ayala, y dice lo siguiente: que viene después de una gran jugada. Métele al perreo. Pero usted me dice más nada. Así usted conoce a esta gente. Dile, ey, el mago. Dile, chugal. Dímelo. Indol. Sonrisa Puerto Rico. Bueno, y ahí está disfrutando bastante. Yo te puse en estos días también ese video que andaba ahora con un flow de familia, y me parece bien que veamos como más natural a Daddy Yankee. Creo que ahí está como dando pasos buenos de lo que le está pidiendo la gente, aunque vimos también que Looney Tunes, si no has visto este video te lo voy a dejar por aquí, Looney Tunes dice que va a hablar con él para que lance la música que le está pidiendo sus seguidores. Ahora, por otro lado, Cosculluela dice que su hijo ya no lo quiere besar o no se deja besar por él porque ya está grande. Chequea la publicación que hace Coscu y podemos ver ahí en la fotografía que ese es el hijo, creo, mayor de Cosculluela, y dice lo siguiente: ya mi hijo mayor no le gusta que lo bese, está más grande que yo. Y Memo le dice: la mía mayor que no quiere que la bese desde los 12, estamos viejitos. Y ahora nos vamos para Suramérica, para Argentina, porque Casu, que estuvo aquí en Nueva York, la rompió y dejó varios, un mensaje bastante importante que me gustaría compartirlo con ustedes, y lo estás viendo ahora en tu pantalla. Y dice: yo no tenía nada cuando empecé, fui de lugar en lugar buscando el momento, fueron muchos años, sufrí tanto que me cuesta vivir sin el dolor, pero acá se me olvida todo. Cuando me mudé a Buenos Aires, después de muchos tropiezos, conseguí hacer mi álbum Maldades y di mi primer show frente a 90 personas. Por algún motivo, este show me recordó a esos comienzos donde no existía esto que recoge miles de números y los medios le interesan, donde éramos pocos pero parecíamos miles, cantando mis letras, solo que esta vez fue en New York, muy lejos de casa, desde lo que imaginé alguna vez. Me gusta así, pequeño, donde estamos cerca, donde parece que nos conocemos de siempre, donde nos amamos. Me hace falta, me hace más feliz que festivales repletos de gente y multitudes, donde los puedo mirar a los ojos y me están mirando con una sonrisa. Y cuando ya no quiero seguir, tengo que recordar que esto me dan y entonces sigo. Gracias. Nunca por detrás, siempre por encima. Si me quieren encontrar, estoy siempre aquí en la esquina, no me paran. Bueno, ahí lo tienes. ¿Qué piensas acerca entonces de esa presentación? ¿Tuviste, no tuviste? ¿Te gustó, no te gustó? ¿La viste en la red? Déjalo aquí debajo en los comentarios. Yo no fui, de verdad, pero me dijeron que estuvo bastante bien. Ahora todavía seguimos allá en la Argentina, porque Elegante acaba de tener su bebé, su niña. No sé si es la primera, pero bueno, está feliz y la gente se la está dando súper Elegante. De verdad, creo que está subiendo cada vez más allá en la Argentina. Puedes chequear, de hecho, cómo las multitudes ya le dicen cumbia 420, Violator, Los Barrios al ritmo, y Pacho le dice humildad, puñeta, lleno de éxito y pura humildad. Más grandes, Dios te bendiga. Cumbia 420. Ahí nació Jamaica, acá me hicieron la segunda los pibes. Dale, Turro, felicidades, ay, hermano. Por poco no nació 4.20, nació las 4:29, rey. Y ahí podemos ver entonces, esa es la bebé recién nacida de Elegante, y muchas bendiciones, de verdad, súper contento por Elegante. Y de hecho casi se le da que nace a las 4:20, él nació 9 minutos después, 4:29, pero también casi le mete también cumbia 4:20 a su pequeña bebé, y que Dios se lo bendiga a su familia, a su hija, a su madre y a todos. Ahora vámonos de nuevo para Puerto Rico, y uno que es mundial, es uno de las élites, es Ozuna, que ahorita tiene un temita que suena bastante bien, se llama Funka, es como que algo pop, pero quiere romper también en TikTok porque todo el mundo está atacando para allá. Así que chequea la publicación que hace Ozu e hice el baile oficial de la Funka. Enséñame el tuyo y taguea Ozu Tochi, Puerto Rico, República Dominicana. Follow me TikTok, Ozuna. Que
Bueno, ahí estás viendo, entonces ese sería el baile oficial para que entonces etiquetes a Ozuna y bailes ahí como él te lo está diciendo, el baile del oso de la Funka. No tiene un bailecito de oso, pero otra vez rompió, ya eso lo sabíamos, pero bueno, hoy se hizo oficial, él también lo puso en sus plataformas, donde sale el tráiler oficial de la tercera temporada, o la última temporada, si no me equivoco, de Narcos, donde sale ¿quién? Sí, el Conejo Malo, señor, el Conejo Malo, por supuesto, otra vez más, siempre hay que hablar de Bad Bunny, y él escribe The Third of the Final Season of Narcos, o sea, la tercera y la final, temporada de Narcos México, el premier 5 de noviembre. Está muy dura de verdad, pero yo creo que la voy a dejar hasta ahí. No vaya a ser que después también me la quiten por cuestiones de copyright. Pero si la quieres ver completa, puedes ir a los canales oficiales. O si no, de una lo pones en tu Netflix y lo puedes ver. Ahora sí, vamos a entrar en materia, que yo sé que ustedes vienen acá por sangre. Y este personaje que está acá, que yo me imagino, si ustedes siguen el género, siguen el reggaetón, siguen la música, la nueva, la vieja y todo lo demás, saben quién es este personaje. Es de la nueva Luar. Tiene una canción con Bad Bunny hace un par de meses atrás. Y bueno, está rompiendo de verdad. Es una de las nuevas que está rompiendo. Y ha tenido también muchas como que polémicas, por decirlo de alguna manera. Pero en esta oportunidad se enojó con todos, en especial con los de la vieja, diciendo que él no los va a respetar si él tampoco tiene respeto. Le dice que bueno, que la gente no quería hablar con Anuel y con el otro cabrón. ¿Con quién se estará refiriendo ahí? Que con el otro cabrón, no lo sé, señores. Pero le está dejando caer a todos los de la vieja, diciendo que a él le importa un carajo. Un carajo, que son unos cabrones, que son unos... No. Yo de hecho no voy a opinar. Yo voy a hacer que tú veas el video. Primero vamos a leer lo que él publicó, porque él escribe lo siguiente y coloca esto y dice: un par de colegas que están confundidos, ustedes pueden ser veteranos, llevar 15 años en esto, pueden decir que son los mejores, etcétera, pero la realidad es que los carros en la pista dicen lo contrario, yo no los escucho a ustedes, no suenan, ya que este género hipócrita le encanta tirar pullas por debajo del agua. Yo también voy a enganchar las Spike, hoy salgo a ponerle par de cosas claras a dos o tres. Y bueno, vamos a ver y vamos a escuchar entonces qué son esas cosas claras que dice el lugar que va a dejar. Más directo, hay muchos que no entendieron el mensaje que les quise dar. Cabrón, a los artistas grandes que son veteranos ya, que se creen que pueden apoderarse de la nueva generación porque son los que son y tienen que respetarlo, cabrón. Papi, si tú no me respetas, no te respeto, cabrón, así de sencillo. Y tú puedes ser el nombre más alto en la industria, a mí sin cojones me va a tener, cabrón, te voy a mandar para el casco, baby, porque tiene la falta de respeto con los chamaquitos, ya me tienen alto, cabrón. Yo se la doy bien, cabrón, a esos artistas que llevan muchos años en la industria y siguen con la misma hambre y el mismo deseo, la misma visión. No saben esos viajes, cabrón, que están en muchos de ustedes, porque en verdad ustedes están en unos viajes. No colaboren con los chamaquitos nuevos, está bien, no lo hagan, no colaboren, cabrón. No colaboren, que después van a tener que colaborar aunque no quieran, cabrón, porque así pasa siempre, así pasó con la generación de antes, se lo olvida. Nadie quería grabar con Anuel, nadie quería grabar con el otro cabrón. Y ahora, ¿qué están haciendo? Mamándole el bicho a todos esos cabrones que no iban a grabar con ellos. Si se quieren encojonar, postear lo que quieran, háganlo, se tiene que decir y se dijo, manín. Y a mí no me importa ninguno de ustedes, porque yo llegué mi carrera hasta aquí, solo puse mi nombre donde estoy solo, cabrón, ¿entiendes? Y las bendiciones llegan solas cuando uno es de corazón y hace las cosas con... Bueno, ahí está, señores. ¿A quién cree que le esté tirando lugar? Ahí, obviamente, podemos decir de mucho. Podemos meter a Tiempo a Polaco, a muchos de la vieja, de hasta el mismo Daddy Yankee, Nicky Jam, a cualquiera, porque está diciendo que más de 15, que todos hablan, que esto y lo otro. Bueno, se está metiendo también en terreno oscuro, pero parece que no le importa porque tiene el ponche en la letra y todo para dejársela caer a un par también. Y pudiste ver entonces todo lo que dijo. Ahora, por el otro lado, tenemos acá a León. Sí, señor. Tempo, que está tranquilo porque ya vio un par de cositas ahí que lanzó Polaco, que también te tengo un vedito aquí después de esto, donde dice que sí le va a tirar, y Tempo dice: ¿qué me vas a tirar tú si tú estás muerto? No me tires nada, que yo soy Tempo. Y así que vamos a chequear entonces lo que deja y dice. Primero dice: Dios no deja a su hijo en vergüenza ni justo desamparado, tengo tanto que agradecer, gracias, señor. Y luego dice: si te tengo bloqueado y estás viendo esto, busca ayuda. Atentamente, el rey del drill. Luego dice: los muertos no hablan. Y obviamente esta publicación es directa para Polacán. Luego también hace esto: buenos días, ¿cómo se sienten en este espectacular y maravilloso día? Seguido de que mucho a la gente le gusta ver a las personas en el piso, pero no como les duele cuando tienes éxito y no soportan verte brillar. Aquí también se la está dejando caer a alguien. Luego dice esto, donde dice: J Balvin me mencionó en su tema Suerte, Ceci...
Perdón, vamos a leer. Ceci, nuevo disco. Wow, José, sin palabras. Gracias, amigo. Muchas bendiciones y humildad. Donde yo me chiste todo este tiempo. Ahora que estoy free como tempo. Tírame la UI de los. Luego escribe esto otro y dice: el que envidia no progresa. Ojalá te vaya bien en la vida. A mí me va cabrón. Viva la vida. La vida hay que vivirla. Hay que vivirla, ¿sí o no? Es una sola, mi hermano. Es una sola, hay que vivirla. Amén. Eso mismo es. Ahí está, señores, ¿qué piensas acerca de todo eso? De hecho, ya se me estiró un poquitico el video, pero bueno, vamos a cerrar con las publicaciones que hizo Polaco, porque Polaco también dejó claro que sí le va a responder, se va a tomar su tiempo, pero que le va a responder a tiempo cada una de todas las cosas que le dijo. Cheque, dice: gracias a Dios he tenido mucho trabajo, pero les prometo sacar un día en la semana para complacerlos. La muerte. Atentamente, el mejor rapero del mundo. ¿Está grabando? Sí, está grabando. ¿Pa' tempo? Esperen su tiempo, estoy trabajando. Aunque dame mi tiempito libre, lo hago porque no puedo dedicarle tiempo, pero cuando termine de trabajar, yo los voy a complacer, mi gente. Bendiciones. No, hola. Tempo, tú eres un mamabicho. ¿Tú sabes por qué? Porque tú dices que tú eres un duro. Y ahí está, señores, ¿qué piensas acerca entonces de todo eso? Ya se ve entonces que sí se va a dar la tiradera de Tempo y Polaco. No sé si después Tempo, me imagino por quizás por la presión de la gente, sí le va a responder un solo tema donde se le diga, no que tiren rafagazo así. Queremos ver una tiradera musical, ojo. Y ya Polaco dijo entonces que se va a montar en eso luego que salga de sus ocupaciones. Y por el otro lado también está lo del lugar. Me gustaría muchísimo que me lo dejes acá debajo en los comentarios qué piensas acerca de todo eso. Ya está casi la noticia del día de hoy, señores. Pero que suscríbete, dale like, le llegamos a más gente y ya tú sabes para qué, para que el flow los acompañe. Suscríbete.